hijos. Descubrí la astrología también hace más de 10 años. Y aparte de la astrología, conocí los mandalas, porque bueno, la carta natal es un mandala. Y me fascinaron, empecé a investigar, pintar para mí. Y a partir de ahí, los empecé a transmitir y a enseñar a niños y hace también varios años a adultos. Eso es lo que voy a hacer en este taller. Les voy a enseñar a diseñar mandalas con geometría sagrada, símbolos de distintas culturas, el uso del color, bueno, infinidad de diseños en estos 7 días que vamos a estar co-creando juntos. Hola, mi nombre es Maggie, yo soy astróloga y tarotista, egresada de Consideral. Y les quería contar un poco de qué se trata este taller con respecto al tarot. Lo vamos a usar al tarot como una herramienta de autoconocimiento entre nuestra parte inconsciente y nuestra parte más consciente. Como trabaja con figuras arquetípicas y símbolos, siempre esto mueve energía y siempre creó en el ser humano cierta ambigüedad, a veces atracción o temor. Lo que vamos a hacer es saber que lo que realmente significa cada arcano, vamos a ver los primeros 10, y con esto, con esta energía, lo que ustedes interpreten, lo que ustedes comprendan de cada uno, lo van a poder plasmar. Cuando descubran qué arcano los representa durante este año o el arcano natal, van a poder integrarlo en ustedes mismos y van a poder crear y co-crear en nuestro taller con las chicas, en arte. Hola, mi nombre es Moira Gil, soy artista autodidacta y bueno, en este taller de los 7 días lo que voy a enseñar primero es a ayudarlos para que se conecten con la creatividad, una creatividad que está dentro de uno y que a veces está bloqueada o bueno, o simplemente es difícil encontrar. Y después vamos a experimentar los 7 colores del arco iris y vamos a jugar un poco con los colores también, siempre utilizando el taller como una meditación dinámica. Y bueno, aprendiendo a también que los colores y todo, la energía y la vibración de cada color tiene que ver con nosotros. Así que bueno, los espero. Nos vemos pronto.